Muy bien, queridos, queridas, querides, ¿cómo están todos en este viernes 19 de noviembre? Que es increíble que ya se nos acabe el año. Se nos acaba el año, no puede ser posible. Y estamos aquí en una nueva junta, en una nueva convocatoria de este maravilloso seminario. Ni les cuento, me han llegado muchísimas felicitaciones por la calidad de las conferencias, por cómo está el seminario, por todo lo que estamos aprendiendo todos en conjunto. Realmente ha sido esto una instancia maravillosa para los que amamos la lexicografía y los diccionarios y el hacer lexicografía, porque ya lo hemos dicho, es una reflexión clave también. Una cosa es estudiar los diccionarios y criticarlos y otra cosa es hacerlos, ¿no? Bueno. Hoy estamos con una querida amiga mía, que seguimos una senda muy similar, muy, muy similar con Lirian Ciro. Ya ha estado presente, ya estuvo en el semestre pasado en el seminario internacional que tuvimos maravilloso de Español de América. Ahí ya nos había hablado en un cruce interesantísimo de dialectología con lexicología y con lexicografía. Y hoy nos va a hablar de lo que nos convoca y nos interesa, que es la lexicografía. De hecho, yo a Lirian, bueno, a Lirian la conocía de nombre hacía muchísimo tiempo y nos conocimos y empezamos a ser amigas de inmediato, yo creo que hace más de 10 años, cuando las dos nos estábamos doctorando. Ella ya estaba terminando de doctorarse en Cataluña y nada, ahí el contacto y la vinculación ha sido constante. Y forma parte, ¿no?, de esta red de lexicógrafas hispanoamericanas y que se conecta también con las lexicógrafas españolas, que amamos lo que hacemos. Así que mi querida Lirian, de la Universidad del Valle, hoy nos va a hablar de aportes de la lexicografía digital para la representación del léxico dialectal, el caso de los colombianismos, perdón. Lirian, el micrófono es todo tuyo. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a la profesora Soledad por permitirme estar en esta instancia. Pues para mí ha sido realmente muy significativo pues compartir también con estos maestros, con estos grandes gurús de la lexicografía hispánica. Y bueno, pues también la profesora Soledad en estos días la he estado leyendo muchísimo, porque como ella dice, estamos muy conectadas. Ahora estoy trabajando sobre la historia de la lexicografía en Colombia y pues ella es una referente en toda América Latina. Entonces, pues también es mi maestra y de verdad que me siento muy honrada de estar acá. Voy a tratar un tema que ha sido, digamos, transversal en todas las presentaciones a las que he podido acceder. A otras, las tres que ya están en YouTube, las vi y todos han confluido en esta reflexión sobre la importancia de lo digital en lo que tiene que ver con la lexicografía. O sea, de hecho, ya no podemos concebir el trabajo lexicográfico sin hacer uso de estas herramientas digitales. Bueno, yo no soy experta en el tema, así que lo voy a plantear más como una reflexión. También me interesan mucho esos debates que se presentan al final. Entonces, pues sé que acá también hay varios colegas, ahí vi a la profesora Estela también, la misma profesora Soledad, pues ellas incluso pues serán más expertas al respecto. Entonces voy a presentar eso más como una reflexión general sobre esos aportes de la lexicografía digital para la representación específicamente de lo que es el léxico dialectal. Para eso pues he propuesto este esquema general. Primero pues una introducción sobre esos aportes, esas ventajas y desventajas, sobre todo lo que tiene que ver con Internet aplicado al trabajo lexicográfico. También voy a dar un ejemplo concreto de esas posibilidades de esos recursos lexicográficos con esta herramienta en clave, específicamente lo que tiene que ver con ese rastreo de los colombianismos en el diccionario de la lengua española en la última edición. Y finalmente, ya a modo de conclusión, esos retos y tareas pendientes en la representación lexicográfica del léxico dialectal. Bueno, pues parto de esta cita, ya es un poco antigua. De hecho, esta reflexión en torno a lo que son los recursos lexicográficos informáticos, pues es muy, muy, muy de vieja data,
aunque no se ha terminado como de concretar. O sea, venimos discutiendo este tema desde finales del siglo pasado. De hecho, pues pasó lo mismo que con la educación virtual. O sea, de golpe nos tuvimos que meter en ella. Y con esta, pues también siguen estas reflexiones en el ámbito hispánico. Todavía estamos un poco rezagados, pero las reflexiones, por eso digo que se han planteado desde comienzos de este siglo, pues siguen estando muy vigentes y son todavía un llamado. Entonces, parto de esta cita de Janillo del 2006, en donde nos indica que de la misma manera que la técnica cinematográfica permitió captar la acción y el movimiento, las nuevas tecnologías, y más en concreto Internet, nos permiten presentar el léxico y su fluir. Creemos un diccionario en línea, acá hago la acotación, diccionario tomado en el sentido de hiperónimo, o sea, más como en cualquier obra lexicográfica, cualquier repertorio léxico, más en ese sentido amplio. Ya sabemos toda la carga simbólica que tiene el diccionario en sí, pero entonces acá en ese sentido general. Es el recurso más apropiado para gestionar un conocimiento que es siempre cambiante. O sea, desde acá ya nos llaman la atención de que precisamente esa representación informática nos permite dar una radiografía mucho más completa, presentar, digamos, como más ese dinamismo de lo que es el aspecto léxico. Bueno, acá pues también hay que considerar que Colombia es un país que tiene una gran tradición lexicográfica, pero a pesar de ello tenemos muy poco desarrollo en lo que tiene que ver con la lexicografía digital. Sigue predominando lo que es el formato impreso. Todavía no tenemos un diccionario de colombianismos o un diccionario que realmente esté pensado desde este tipo de formatos. Entonces, ya como decía al comienzo, pues lo que pretendo hacer ahora es una reflexión general alrededor de las posibilidades que ofrece estas herramientas informáticas, específicamente lo que es la Internet, para la investigación lexicográfica. Específicamente, pues me voy a centrar en lo que corresponde al contexto colombiano. Ya como decía con la cita de Janillo, pues esta reflexión es bastante antigua, aunque sigue teniendo pues bastante vigencia. Ya en el 2002, Morala nos decía que la red en sí misma es un gran banco de datos lingüísticos cuyo aprovechamiento de la lexicografía podría ser limitado. En este caso, pues surgen varios retos para la lexicografía, por ejemplo, explotar estos recursos con el fin de diseñar diccionarios que realmente estén pensados para el soporte virtual. O sea, no es simplemente traducir la obra lexicográfica impresa a un formato electrónico, a veces simplemente el PDF, sino también aprovechar realmente como todas las herramientas que se presentan para sacar ese provecho de este tipo de obra. También Morala nos decía, otro de los retos es la evaluación de esos catálogos que actualmente se encuentran en línea, porque obviamente son muchos y eso desborda a veces también, digamos, al usuario, y el planteamiento de acciones de trabajo lexicográfico retomando Internet como un gigantesco corpus lingüístico, aunque obviamente pues también ahora vamos a ver algunas desventajas al respecto. Obviamente, pues esto lo que nos hace pensar es que se requiere un replanteamiento de lo que es el quehacer lexicográfico. Acá, pues retomo también estas, como digo, son citas tan antiguas porque quiero precisamente como hacer énfasis en que esta es una reflexión que viene desde hace muchísimo tiempo, pero que no ha terminado por concretarse en productos realmente vigentes, sobre todo en el ámbito hispánico. En el ámbito anglosajón, ahí sí tenemos un montón de herramientas, un montón de elementos. Acá tenemos este ejemplo de Wordnet, que representa un hito en lo que es la lexicografía, aunque pues ya ven ustedes, el que está así libre es en inglés. En español también se ha desarrollado, pero no se puede consultar en línea. Entonces nos hace falta precisamente eso. Hay ya varios recursos en el ámbito anglosajón, pero nosotros todavía, pues tenemos varios, pero todavía nos falta seguir en estos tipos de desarrollo. Ya Torruella, pues obviamente nos llama esa atención que si hay que redefinir lo que es el trabajo lexicográfico, pues también hay que redefinir lo que entendemos el diccionario. Me va a permitir leer esta cita porque me parece que es muy reveladora en cuanto a esas características que debe tener también en un diccionario digital. Se debe dejar de considerar el diccionario como un producto de representación alfabético lineal organizado como un documento y de contenido inamovible, basado en el texto y algunas imágenes estáticas, para valorar sus posibilidades como un producto complejo con una organización circular, por ejemplo, lo que son las bases de datos relacionales, con la incorporación de elementos nuevos. Bueno, en esa época, en el 2002, eran nuevos, ahora ya no son tan nuevos, como lo que es el sonido y la imagen,
en constante evolución. Entonces vemos que hay un elemento que se va reiterando, que es esa necesidad de actualización continua para reflejar lo que es el léxico. Acá pues también me gusta mucho partir de este ejemplo, esto lo cito mucho de Kino, cuando se muestra precisamente como esa concepción tradicional del diccionario, porque Mafalda le dice a su padre que así nunca va a terminar de leer un libro tan corto. Claro, es que los diccionarios son libros de consulta, y pues obviamente esto lo que hace pensar es que el soporte natural de este tipo de repertorios es el informático, por cuanto pues esto requiere una lectura fragmentada y nada más propicio para ello que lo que es la lectura hipertextual. Entonces, obviamente, acá vuelvo sobre esa reflexión de que no se trata simplemente de volcar esos diccionarios en papel al soporte informático, sino realmente ver como un producto nuevo y que requiere, y un producto diferente que requiere esa nueva concepción lexicográfica. Acá, pues, obviamente, diversos autores han reflexionado sobre esas ventajas que tiene Internet en el campo lexicográfico, y generalmente esta reflexión se hace comparando entre los dos soportes, entre el soporte digital y el soporte en papel. Entonces, lo primero, esto ya lo decía el profesor Federico Plager, sobre que se presenta un mejor control del contenido. O sea, yo me puedo dar cuenta si ya tengo una entrada, puedo ya hacer la correlación entre diferentes aspectos, por ejemplo, la sinonimia. También que se facilita el proceso de revisión y compatibilización entre las diversas etapas del trabajo lexicográfico. Y esto pues en una edición era más complicado porque era necesario terminar una etapa para poder pasar a la otra. También se facilita lo que es la producción lexicográfica, porque pues los miembros de un equipo lexicográfico pueden trabajar al mismo tiempo desde cualquier lugar del mundo. También pues que hay ahorro de espacio físico, también mayor capacidad de almacenamiento. También estas obras tienden a ser, por ejemplo, diccionario tesoro. Puede ser eso, que podemos tener varios diccionarios al mismo tiempo, hacer diferentes tipos de búsqueda de acuerdo a las necesidades del usuario. También hay flexibilidad, se pueden incluir otro tipo de informaciones como la conjugación verbal, también cuestiones gramaticales, gentilicios, elementos geográficos. También hay una gran comunidad de uso, pues obviamente hay un ahorro de tiempo en la consulta, la actualización continua a la que ya me refiero. También los costos de edición más baratos. Claro, acá también con la conferencia del profesor Bosque se armó un debate muy interesante sobre lo que tiene que ver con estos costos, y que a veces las editoriales no les llama mucho la atención pasar este tipo de formatos. Pero ya vemos pues que también hay, pues, por ejemplo, hay ciertos productos que se cobran. Entonces, pues sí, esta es una cuestión, pero por ejemplo para el trabajo lexicográfico esto es importante, que es mucho más económico un diccionario digital que un diccionario impreso. Y obviamente pues también llega a muchas más personas, sobre todo cuando se deja abierto. También que se facilita las explotaciones pesadas e incluso imposibles en las ediciones tradicionales, y también la explotación automática para la creación de recursos computacionales. También estos mismos autores han señalado algunas desventajas. Entonces, lo primero es eso, que como en Internet nos encontramos de todo, entonces también hay obras lexicográficas de dudoso prestigio, que, por ejemplo, que esos criterios lexicográficos no son claros ni pertinentes. También que hay autorías y fuentes desconocidas. También puede pasar eventuales daños del soporte. Esto pasa, por ejemplo, que pudiese, pues, pongamos en el caso de una tormenta eléctrica, bueno, pues digamos de una tormenta solar. Ese es un caso ya extremo, ya casi que apocalíptico, pero se va la energía, entonces ya no podemos acceder a este tipo de recursos. Y también puede pasar, no nos vayamos como a ese caso tan extremo, por ejemplo, en el cambio de protocolos de Internet. Se cambia el protocolo de Internet y ya la página no se puede visualizar. Entonces, si solamente tenemos ese soporte en línea, entonces pues perdemos ya ese trabajo. También los enlaces caducos, pues esto pasa más con obras que no son de reconocido prestigio, porque generalmente cuando son de instituciones, y pues se da, digamos, como el nuevo enlace.
También, esto ya son aspectos más de corte legal, es la inexistencia aún de leyes claras y universales de propiedad intelectual para Internet. Y también con respecto a los usuarios, pues en primer lugar se requiere de mayor capacidad de discernimiento para saber qué obras se han elaborado a partir de técnicas lexicográficas serias y cuáles no. O sea, también tener como esa capacidad crítica de acceder a este tipo de obras y que también sea una clara limitación en cuanto a la difusión. Pareciera que no, pero en nuestro siglo y en nuestros países todavía sigue pasando que a muchas personas de escasos recursos, ya sea por causas individuales, socioeconómicas o políticas de la zona en la que vive, se les dificulta el acceso a Internet. Precisamente esta pandemia nos reveló que este sigue siendo un problema muy, muy actual. También, pues bueno, ya retomando, ¿qué debe tener un diccionario digital? Acá retomamos algunas características, pues la primera que es el uso de ilustraciones, figuras, esquemas o gráficos. Acá les traigo este ejemplo que me gusta muchísimo del profesor Francisco Javier Pérez, el Diccionario Visual del Español de Venezuela, que está muy bien y que obviamente pues es este soporte digital el que posibilita este tipo de consultas por campos léxicos, por imágenes y esto. También la forma ágil de consulta, que ya la hemos visto, la interfaz, pues obviamente esta interfaz tiene que ser sencilla, tiene que ser amigable, esta actualización constante, la presencia de hipervínculos, no solamente a otras obras lexicográficas, sino también a ejemplos, a videos, la interacción también, por ejemplo, que el usuario pueda hacer preguntas, pueda participar en foros, pueda incluso proponer definiciones o proponer palabras. También lo que es el multidiccionario, dependiendo de lo, por ejemplo, si yo quiero mirar solamente las marcas diatópicas, entonces que la obra me permita recuperar eso, que si yo solamente quiero ver algunas marcas pragmáticas, también me lo posibilite. También, obviamente, la multimedia, hay muchos autores que dicen eso, que las imágenes estáticas, pues que eso no representa ningún avance en este tipo de obras, sino que tiene que haber sonido, imágenes en movimiento, los videos también, entonces estos diccionarios tendrían que integrar este tipo de elementos, la diversidad en los mecanismos de acceso a la información, también que se pueda guardar el historial de búsqueda, los diferentes formatos de visualización y de impresión, por ejemplo, si yo quisiera tener una versión en PDF, yo me la pudiese bajar de la página. Sistemas también de ayuda para la búsqueda, por ejemplo, la reutilización y copia de datos, la integración en aplicaciones de ofimática, enlaces a otros repertorios léxicos que ya lo hemos visto con los hipervínculos, la indicación de información de contacto, que esto también pues, resalta la importancia de la autoría, la posibilidad de ofrecer datos estadísticos de las unidades léxicas, esto por ejemplo es importante sobre todo para los investigadores en el área de la lexicografía y la lingüística en general, la utilización de diversos recursos tipográficos que tiene que ver también con el diseño de la interfaz, la indicación de datos sobre el editor o el autor, la indicación de versión, año de edición, que esto permite confrontar ese grado de actualización, porque pues de nada sirve tener un diccionario digital y dejarlo estático, no actualizarlo durante 2 años, pues no estaríamos realmente aprovechando lo que implica el soporte. Aunque obviamente, pues retomando lo que decía el profesor Bosque, pues esto también indica recursos, aunque el profesor Lara dice que los lexicógrafos somos baratos, pues también necesitamos ese tipo de entradas. Entonces sí es importante eso de considerar este tipo de elementos. También, pues ya Aguilar también en el 2006 y Cristina Yelpi en el 2003, también decía que aunque estos productos lexicográficos pues se pueden también como incluir en la tipología de lo que son los diccionarios tradicionales en la lexicografía hispánica, pues también sería importante, eso es una tarea por hacer, presentar una tipología de este tipo de obras y resaltar esas características, porque no pueden ser realmente exactos a los diccionarios impresos. Entonces Aguilar nos daba una gran variedad de este tipo de obras. Entonces se nos decía pues, que existen diccionarios en soporte tradicional elaborados con herramientas informáticas, que esto es lo que más hemos aprovechado los lexicógrafos, diccionarios electrónicos, diccionarios digitalizados, diccionarios concebidos como soporte electrónico, diccionarios en internet, diccionarios para sistemas expertos y también ya los diccionarios como bases de datos, en donde yo pueda recuperar una información que esté sistematizada. Acá también en el 94, ya vemos, muy vieja esta reflexión,
pero ya se planteaba, ya como digo, en el ámbito anglosajón, pues tienen mucha más tradición, nosotros todavía seguimos reflexionando sobre esto. Dodd nos decía que un diccionario dinámico, informatizado, hará que se prefieran los datos recuperados de un banco de datos en constante evolución, expuestos en una pantalla, y no lo que está fijado para siempre en un papel. Y ya también Herrero nos decía que los diccionarios del siglo XXI son grandes bases de datos, lo que decíamos ahora, y que se van borrando cada vez más esas diferencias entre el diccionario de lengua y la enciclopedia, sobre todo por la incorporación de esto que es de los sonidos, de las imágenes, y pues él cita este caso prototípico de los diccionarios bilingües. Así pues, ¿cómo se elaboran los diccionarios actualmente? Como, digamos, como siempre se debería haber hecho, o sea, uno ya a veces no se concibe cómo hicieron el diccionario de autoridades sin este tipo de herramientas, qué complicado, muy tesos, pues, allá los académicos hacer ese tipo de obras, o pensando en el mismo Cuervo, o sea, pues claro, por eso solamente publicó dos tomos, es que es muy difícil hacerlo sin este tipo de herramientas, ya con las herramientas es complicado, entonces sin ellas sí, ¿qué más? Entonces, Torruella ya nos planteaba, como digo, muy viejas estas reflexiones en el ámbito hispánico, me estoy centrando solamente en el ámbito hispánico, pero no terminan de materializarse, entonces dice que esos diccionarios deben construirse con estas herramientas nuevas, ya como digo, ya no son tan nuevas, programas de tratamiento de textos, bases de datos, programas de índices y concordancias, analizadores morfológicos, analizadores sintácticos, desambiguadores, para que proporcione pues obviamente todas las posibilidades que veíamos ahorita, todas las ventajas. Ahora, presentaré un barrido muy general por diversos tipos de herramientas, pues no pretendo ser exhaustiva, sino simplemente como mostrar como todo ese, digamos, como todo lo que tenemos a disposición precisamente para ese trabajo lexicográfico y específicamente para lo que tiene que ver con la lexicografía dialectal, a lo que podemos recurrir. Pues en primer lugar, pues contamos con diversas páginas índices, que estos son como catálogos de diccionarios en línea. Acá tenemos algunos ejemplos, algunas a veces se mueven, otras veces se pierden, pero este tipo de obras son muy importantes porque hacen una especie de barrido y también hacen una selección, precisamente en el mare magno de todo lo que nos podemos encontrar en internet. Estas páginas ya nos brindan como un análisis y una compilación de esas diferentes obras, entonces es importante contar con ellas, como he dicho. También pues tenemos diccionarios de la lengua, pues tenemos pocos, acá pues cito el diccionario de la lengua española, el diccionario clave, que lo han vuelto a activar, se había perdido un poquito, pero ya volvió, ya lo pueden recuperar también en línea y está muy bien. Bueno, ya este todo lo conocemos, Word Reference, diccionario, estos dos son muy interesantes porque tienen esa característica precisamente de la interacción. Word Reference tiene un foro muy interesante y en un diccionario uno puede proponer también definiciones, puede proponer entradas y que esto pues rescata, digamos, como lo que es el espíritu de internet, de ser, del conocimiento colaborativo compartido. Acá también tenemos diccionarios dialectales, pues acá cito el diccionario de americanismos, le han dado mucho palo, pero yo creo que está muy bien. Bueno, pues lo digo porque, pues como dice la propia Soledad, una cosa es estudiar los diccionarios y otra cosa hacerlos. Entonces yo trabajé en este diccionario y yo respeto muchísimo a todos los que trabajan en estos diccionarios porque por mal que estén, son esfuerzos importantísimos para reflejar una realidad léxica de una comunidad de habla, en este caso pues de América, de toda América. Entonces pues a pesar de que lo han criticado mucho, pues yo resalto precisamente como todo el trabajo que se hizo y que se puede consultar en línea, pues es una consulta muy básica, pero allí ustedes pueden acceder como a la información que tiene este diccionario. También tenemos estas jergas de habla hispana, como mencionaba la profesora Soledad. El semestre pasado también en este seminario, en otro seminario nos presentaron esta herramienta que también es muy útil y también es muy interactiva. Y Tubabel también, que también el profesor Lara hacía una discusión muy interesante sobre este tipo de léxico que es muy dinámico, este léxico coloquial. Y claro, a veces el lexicógrafo también como que se pregunta, bueno, ¿valdrá la pena incluirlo o no? Precisamente por esa variación. Es que estos diccionarios en línea, esto o este tipo de herramientas es lo que permiten. O sea, yo puedo incluir un término de acuerdo a lo que me dicen los usuarios, que tiene un uso vigente, y pues si ya después no, pues simplemente lo quito y ya está, y no representa ningún costo ni nada. En cambio, por ejemplo, si pues lo tengo impreso, es más difícil volver a hacer otra edición impresa, pues mucho más costoso, más dispendioso.
Acá, pues también diccionarios integrales, pues el único que he encontrado en línea es esta maravilla que ya nos había comentado el profesor Luis Fernando Lara del Colegio de México, y es muy interesante, pues para los que no lo conozcan, aunque creo pues que todos estamos familiarizados, pues tiene opciones de búsqueda también muy, muy pertinentes. También tenemos diccionarios específicos para la enseñanza de lengua, aunque no tantos como deberían presentarse, y sobre todo teniendo en cuenta que el amplio mundo hispánico, que sería importante empezar a desarrollar este tipo de recursos, sobre todo desde nuestras variedades. Entonces, pues tenemos algunos, el diccionario de Salamanca, pues lo podemos consultar, pero es muy básica la consulta y es simplemente como lo que se puede encontrar en el diccionario digital. Y pues tenemos, por ejemplo, el diccionario panhispánico de dudas, aunque no está pensado para la enseñanza de lengua, pues se puede utilizar perfectamente. Tenemos este diccionario de colocaciones del español, dice, aunque pues yo también me adhiero a lo que se comentaba en la conferencia del profesor Bosque, pues necesitamos más de este tipo de diccionarios combinatorios. Entonces, ojalá el Redes y el Practicum pronto también puedan tener una versión en línea. También tenemos diversos diccionarios que actúan como corpus y que nos permiten también la investigación lexicográfica. Acá tenemos este ejemplo de esta maravilla del diccionario histórico de la lengua española. Pues acá ya estará la profesora Mar Campos pues hablando de esta obra que de verdad que también es un nuevo hito de la lexicografía. Y obviamente este tipo de diccionarios ya vimos que también durante el siglo XX se intentó hacer y nunca se acababa. Pues este tipo de herramientas permiten este diccionario, y pues yo tengo la esperanza de que ahora sí, o sea, la tercera es la vencida, como se dice. Y pues también tenemos el nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española, que también se puede consultar de manera gratuita. También tenemos diferentes corpus textuales, acá también tenemos los corpus de la RAE, y pues obviamente también podemos construir nuestro propio corpus. Acá de esta empresa de Sonalec les habló el profesor Federico, le habló del Tilex. Este también tiene otra herramienta que es el Telecorpus, uno puede construir su corpus. Esta no es una herramienta gratuita, pero si uno la utiliza con fines de investigación, yo por ejemplo compré la licencia para mi tesis doctoral y es una licencia de por vida. Me parece muy, muy curioso que una licencia sea así eterna, porque yo sí pregunté bien y me dijeron que sí que era eterna. Y además muy, muy colaboradores en el sentido de que uno les escribe, a mí mismo responden, tienen tutoriales en YouTube y todo. Entonces estuvo muy bien. Uno puede diseñar su propio corpus y arroja pues información interesante, incluso de colocaciones también, de locuciones. Y tenemos esta otra herramienta, el TestaT de la Universidad Libre de Berlín, que esta sí es gratuita y también pues nos permite construir nuestro propio corpus. Acá pues también tenemos otras herramientas como esta base de datos sintácticos del español actual, el Nengram, que también permite hacer rastreo en diferentes libros. En el ámbito de la terminología sí que es cierto que tenemos herramientas, sobre todo para neologismos, y pues esto tiene que ver también con la planificación lingüística, con el estatuto de los diferentes términos. Entonces en terminología sí que tenemos, bases terminológicas también tenemos muchísimas. Y tenemos otras herramientas lingüísticas que también pueden apoyar ese trabajo lexicográfico, herramientas morfológicas, herramientas fonéticas. Como digo, pues estoy pasando así rápidamente porque pues es simplemente como para recordar todo lo que tenemos a mano. También ya contamos con la nueva gramática, del 2009 está en línea, y la nueva ortografía también, aunque la consulta a veces es un poco complicada, pero después se puede acceder a ella. Y también pues tenemos proyectos panhispánicos que también ofrecen datos importantes. Tenemos este Dispolex, tenemos este Varilex, es muy interesante porque propone, digamos, como esa variación léxica del español, sobre todo centrándose en la variación urbana de diferentes ciudades, y uno puede consultar el mapa y ver como las diferentes denominaciones. Esta herramienta me gusta mucho. El de voces hispánicas también, aunque tiene muy pocas ciudades, pero uno puede acceder al video, puede acceder a la transcripción de ese video. Hay una descripción muy general del español que se habla en cada una de estas zonas desde diferentes aspectos, tanto desde el fónico como también desde el léxico, el morfosintáctico. Entonces esta herramienta también está muy bien, estas de voces hispánicas, aunque pues todavía le faltan muchísimas más
más ciudades para ser realmente representativo. Y pues también tenemos el PRESEA, que podemos acceder a corpus sociolingüístico, que parte pues de entrevistas a hablantes de diferentes ciudades también del ámbito hispánico. Y pues obviamente los sistemas gestores de diccionarios, acá pues está el TILEX, que ya lo conocieron con el profesor Federico, y pues está este otro de la estación del trabajo lexicográfico, estará muy buena. A veces aparece, otras veces desaparece, como digo, pues es que eso también depende de los protocolos de internet, y a veces no carga, pero pues ojalá la volvieran a activar, porque estará muy buena, sobre todo para los que no eran expertos en lexicografía, porque lo iba uno guiando. Entonces, por ejemplo, bueno, ¿usted qué quiere hacer? ¿Quiere representar el léxico de una variedad o el léxico de toda una lengua? Ta, ta, ta. Entonces uno lo daba, iba señalando. O un léxico de especialidad, listo. ¿Qué herramientas va a utilizar tal y tal? Entonces, al final, prácticamente el informe que le arrojaba a uno era un informe casi que como si fuera la planta del diccionario, y también iba presentando definiciones. Bueno, entonces usted quiere un diccionario enciclopédico, es tal cosa, un diccionario de lengua es tal otra cosa, un diccionario parcial es esto, un diccionario general es esto. Entonces eso estaba muy bien, y también tenía un acceso a recursos en línea que también catalogaba diferentes tipos de recursos como los que acabamos de ver, y daba también una descripción general de ellos. Entonces es una lástima que se haya perdido, porque era gratuito, aunque ¿qué digo? Pues en estos días entré, pero ya después no volví a entrar. Ese es el problema también de internet, pero esta herramienta era muy buena. Bueno, entonces ya como decía, pues les voy a presentar un ejemplo de una de estas herramientas lexicográficas, sobre todo en lo que tiene que ver con la investigación lexicográfica. Pues voy a partir de esta herramienta en clave de la Real Academia, y me voy a centrar pues ya en lo que tiene que ver con los colombianismos. Entonces, pues esta herramienta, la primera parte, tiene una ficha de palabra. Acá es muy interesante porque, por ejemplo, al consultar la palabra colombiano, pues ya esta nube nos arroja muchísima información. Esta nube parte de los corpus de la Real Academia. Esto es muy importante, sobre todo en lo que tiene que ver en los aspectos de ideología, estereotipo, también glotopolítica. Pues acá la profe Soledad es la experta, también pues la profesora Daniela nos llamó la atención sobre estos aspectos. Pero, por ejemplo, si buscamos colombiano, acá mismo que resalte narco, guerrilla, también narcotraficante, incluso narco, pues ya se nota un poco esos estereotipos que hay. Y esto, pues esto es en la herramienta de la RAE que aparece allí. Y también aparece, por ejemplo, aspectos relacionados con el café. Por ejemplo, cafetero, caficultura, caficultor. Y bueno, ya otros un poco más aislados como pedalista, que tiene que ver como con los ciclistas y esto. Entonces, pero esta nube de palabras ya es muy interesante, esa información que arroja esta herramienta de la Real Academia. Acá también pues podemos consultar obviamente la definición colombianismo. En la nueva palabra pues no buscamos colombianismo, pero no encontramos, entonces por eso buscamos colombiano. Acá sí pues colombianismo, y también tenemos lo que es el mapa de diccionarios. Este mapa de diccionario nos permite consultar la primera vez que una palabra ingresó en los diccionarios académicos. Entonces acá podemos ver que colombianismo ingresó en 1925, y también podemos ver el número totales de consulta de este término. Por ejemplo, colombianismos en el diccionario, en esta herramienta, perdón, se ha consultado 828 veces. Acá, pues la parte más interesante de esta herramienta es la búsqueda por diccionario avanzado. Acá nos centramos simplemente en la última edición del diccionario, y nos permite buscar por diferentes facetas, por categoría, por género, geografía, grado, intención, lengua, nivel, número, bueno, muchísimas. Acá nos vamos a centrar en lo que es la geografía. Acá ya vemos cuestiones muy interesantes, y esto ya lo han señalado otros autores, como López Morales, Butragueño, el mismo Werner también, sobre esa disparidad entre la marcación de respecto a los países americanos y frente a España, porque en España incluso tenemos Alicante solamente con una entrada que está marcada como a Alicante, Almería 9. También tenemos incluso zonas de España Occidental, España Oriental, tenemos la misma marca de España, pero tenemos Huelva, tiene 6 ocurrencias. En cambio, pues países como República Dominicana, Uruguay, Chile, Colombia, no más, solamente con ese tipo de marcas. Y si tenemos zonas, por ejemplo, América, América Central, América Meridional, es como si viésemos nomás dos divisiones, España y América.
pero sabiendo pues que el mayor número de hablantes y todo pues están en este continente. Este, como digo, esto no es nuevo, esto es una falla que le han detectado al diccionario académico desde hace muchísimo tiempo, pero en la última edición pues sigue persistiendo esta misma disparidad en la marcación geográfica. Acá pues también ya centrándonos simplemente en la marca Colombia, dejamos por fuera pues obviamente a esta marcación de americanismo generales, América Central, América Meridional, Antillas. Entonces lo que vemos es que hay 1841 excepciones con esta marca geográfica. Acá también observamos que ese 26% que tiene solamente la marca Colombia, porque ya tenemos un 74% donde aparece esta marca con otros países, entonces podríamos pensar que esas 478 excepciones marcadas con este tipo de indicación se consideran propios de la variante del español colombiano y que se utilizan en todo el país. Esa es la primera impresión que nos damos. Pero al hacer una comprobación con el Diccionario de Colombianismos del Instituto Caro y Cuervo del 2018, vemos que no es así. Entonces, por ejemplo, en el Diccionario de la Lengua Española del 2014, se nos dice, por ejemplo, que agua dulce es un colombianismo, cocción de agua y panela. Pero en el Diccionario de Colombianismo se nos dice que este término se utiliza es en Antioquia y Caldas. Ya sabemos que Colombia es un país con muchas regiones lingüísticas y que están muy bien diferenciadas, muy bien marcadas, y entonces vemos eso, que no es un término que se utilice en todo el país, sino en unas zonas específicas. Lo mismo, banana, entonces aparece como un colombianismo, nombre una variedad de confites, pero acá en el Diccionario de Colombianismos del Instituto Caro y Cuervo nos especifica que este término se utiliza en Cauca y en Valle, y en el Valle del Cauca. Entonces vemos pues cómo se ha paría, igual lo mismo que por ejemplo, si pote, en el sentido extraordinario y formidable, tampoco vendría a ser un colombianismo, sino que se utiliza en la zona Caribe. Y no hay pocos ejemplos, acá tenemos pues varios de ellos, incluso pues algunos que tienen precisamente esta marcación importante, por ejemplo, naco, que se dice que es un puré de papas, acá por ejemplo se nos dice que es obsolescente, esta información no lo brinda el diccionario académico, y con algunos también que se indica que son despectivos y que en el diccionario académico no se nos señala. Entonces ya como digo, pues esto ya también lo había señalado Werner, él decía que sería deseable que un día todo el vocabulario de uso restringido a España se tratara de igual manera que el de uso restringido a México, país de más población que España, o el de uso restringido a Argentina o Colombia, países de casi el mismo número de habitantes de lengua castellana como lengua materna que España. Ya lo decía en el 2002 y como vemos no se ha corregido todavía en el diccionario académico. También otro elemento importantísimo y que es una discusión que sigue estando muy vigente son lo de las marcas pragmáticas. De hecho, pues desde la misma denominación, porque existen marcas de uso, marcas sociolingüísticas, marcas connotativas. Entonces, pues bueno, me decanto por marcas pragmáticas porque precisamente dan indicaciones sobre esos usos contextuales. Pero claro, hay otros autores, acá retomo este esquema que propone el profesor Garriga. Claro, si somos estrictos desde el aspecto pragmático, pues estarían estas de la intención. Ya las otras sí son más sociolingüísticas, pero es que la sociolingüística y la pragmática también van muy unidas. Y bueno, pues ya como digo, pues este es un problema. Ya Werner también lo señalaba, que las mismas, que esta marcación en el diccionario académico del léxico dialectal americano específicamente, pues también tenía serias falencias. Entonces acá vamos a ver qué pasa con estos colombianismos en el diccionario académico. Entonces acá lo que vemos de esas entradas, de esas acepciones que tienen esta marca, pues obviamente predomina esta marca coloquial y después continúa pues el desusado y el despectivo. Aunque acá con esta de coloquial lo que vemos, ya lo que dice, lo que decía la profesora Enríquez en el 2005, es que debería haber muchos más porque pues es la mayor diversidad léxica de una lengua, o sea, en este tipo de registro. Entonces, todas estas entradas del diccionario de la lengua española deberían tener esa marca de coloquial, porque no son de uso general, por ejemplo, que no son de un nivel estándar, perdón. Entonces, por ejemplo, al chorizo, a tembar, a averigüetas, borrachómetro, cabezazo, camello, como trabajo, todos estos son de ese registro coloquial, deberían llevar esa marca y no la llevan. También pasa, por ejemplo, con,
con marcas que no están asignadas correctamente y que deberían llevar también, por ejemplo, la marca coloquial, por ejemplo, esta marca malsonante, por ejemplo, apendejar, carajo, jodón, jodona, sería más coloquial. Claro, como aparecen con otros países, uno lo que podría inferir es que en esos otros países de pronto sí son malsonantes, pero deberían hacer la aclaración que en algunos otros países no es malsonante, sino que es coloquial, por ejemplo, en el caso de Colombia. También pasa lo mismo con la marca vulgar, o sea, estas palabras también serían más coloquiales y no tanto vulgares, como agriera, aruñón, cana, furrusca, lambón, manguala, ni de vaina, aunque lambón es más despectivo. También pues acá lo que vemos es que en el diccionario académico, pues tanto coloquial, malsonante, vulgar, tienden a verse como sinónimas, más como, no hay como una clara distinción entre este tipo de marcas. Y como digo, este es un problema que también se le ha señalado al diccionario académico desde hace muchísimo tiempo y pues todavía no se termina de resolver, claro, porque eso es un aspecto muy complejo y requeriría también una investigación sociolingüística en cada uno de los países como para corroborar este tipo de marcas. Sí, es muy complejo, como digo. Es que es muy fácil también criticar a un diccionario, pero pues también es necesario ponerse en el lugar de los lexicógrafos y ver lo complicado que son este tipo de cuestiones. Acá también otra marcación imprecisa es en el caso de desuso. Muchas de estas palabras pues tienen un uso vigente en Colombia: arremuesco, bordo, como borde, guacamaya, hojaldra, lejura, puño. Como digo, quizás la explicación es porque también se utiliza en otros países que quizás sí tengan esa marca de desusado. Y también tienen la marca de festivo. Por ejemplo, biscorneta y biscorneto no son festivos, son más despectivos. Entonces, pues también como que uno se pregunta cuáles son los criterios para asignar este tipo de marcas. Espabilar tampoco sería festivo, sería más como más coloquial. Y también finalmente queremos llamar la atención sobre esta marca de poco usado en esta entrada de chocolo, porque en algunas regiones de Colombia es muy usada. Más que choclo. Entonces depende, porque claro, en el sur del país sí se utiliza más choclo, pero pues por ejemplo en la zona dialectal paisa tal, pues choclo más, está más vigente. Entonces ahí vemos cómo es inconveniente no hacer ese marcaje intranacional, porque eso nos podría ver precisamente en dónde es que se utiliza y en dónde no. Entonces este poco usado, pues sí podría ser, por ejemplo, en el Valle de Cauca poco usado choclo y más usado choclo, pero en otras zonas cambia esta situación. Acá pues obviamente entonces nos preguntamos, bueno, pero ¿cómo podemos remediar este tipo de situaciones? Y que obviamente los diccionarios impresos, aunque claro, ahorita ya el diccionario académico ya se pasó totalmente en línea y quizás pues ahorita no habrá problemas de espacio ni nada para dar este tipo de especificaciones, pero acá tenemos esta herramienta, a mí esta me gusta muchísimo, aunque esta es parte de la arquitectura de Wordnet. En español no tenemos algo parecido y es muy divertida. De hecho, pues ahí les dejo el enlace para que puedan entrar. Uno puede jugar con el dibujito este y da muchísima información, por ejemplo, con los colores. Entonces, si es sustantivo es moradito, si es verbo es verde, si es adjetivo es naranja, si es adverbio es como una especie de rosado roja. Entonces uno ya le brinda como información sobre las categorías gramaticales y también estas líneas nos brinda como la información, si es parte, si es un hiperónimo, si es un merónimo, también si es, por ejemplo, esta que es punteada como grisecita, nos está diciendo que es derivado, que se deriva de esto, y si uno se va parando en cada una de ellas, ahí vemos que están las definiciones y que tiene ejemplos. Esta herramienta es muy dinámica, por eso digo que a mí me gusta muchísimo. Y acá pues también tenemos esta digitalización de un diccionario del siglo XIX, el diccionario de ideas afines de Benot, realizado por los profesores Carlos Subirat, Álvaro Bueno y también Mar Ortega, en donde pues podemos ver precisamente esa relación semántica que se propone en cada una de las entradas, pero también lo podemos buscar de esta manera por clase semántica, la sinonimia, las entradas. Entonces me parece que está muy bien, es un muy buen ejemplo. Claro, un diccionario en papel ya digitalizado y que se vuelve mucho más interesante a partir de este formato. Acá, pues, ya para, como digo, no voy a dar una solución, sino que voy a plantear como unas líneas de investigación. Voy a partir del caso colombiano, por ejemplo, este tema de la sexualidad, este campo léxico, pues, es muy interesante, todo lo que tiene que ver con el tabú lingüístico. Paradójicamente no se ha trabajado tanto.
sea, la profesora Soledad incluso tiene, me leí un textico muy interesante sobre la etimología de prostituta que ella ha escrito. Pero sí, en el ámbito hispánico, el profesor Gabriel Alvarado, él hizo su tesis también sobre el tabú lingüístico, también el profesor Humberto López Morales, el profesor Casas, pero no hay tanto como debería ser, porque este es un campo muy dinámico y muy interesante. La profesora Joana Rivero también ha trabajado este campo de la sexualidad. Entonces acá lo que vemos es eso, que se desprenden muchísimos aspectos, muchísimos hiperónimos, y obviamente pues esto cómo representarlo, y a partir también de las variedades lingüísticas que se pueden plantear, que se pueden presentar dentro de un mismo país. Entonces, y también nos brindan información interesante. Por ejemplo, acá en el diccionario de colombianismos, como digo, pues yo no me voy a meter con ideología, ni con estereotipo, ni con glotopolítica, pues acá la profesora Soledad es la experta, pero sí me llama la atención, por ejemplo, esto, en esta búsqueda del diccionario de colombianismos, por ejemplo, la homosexualidad en hombres y mujeres. Acá lo que podemos observar, pues primero, pues si uno lo leyese desprevenido, entonces no, en Colombia no existen mujeres homosexuales, o sea, los homosexuales son los hombres, porque apenas tenemos dos denominaciones para mujeres homosexuales, arepera, marimacha. Pero para hombre tenemos un montón. Claro, pero esto lo que nos dice es que la homosexualidad en hombres está mucho más tabuizada. Entonces, por eso se crean tantos términos para encubrir precisamente esto. Y además es muy interesante porque también tenemos indicaciones regionales. Por ejemplo, cagá es el homosexual, pero en el Caribe. Pero, por ejemplo, cucarrón en Cauca Valle, y por ejemplo polilla también en el Caribe. Entonces tenemos como esas marcas también regionales que también nos pudiese llevar a hacer como una lectura de qué pasa en estas zonas y por qué pues tantas denominaciones para el hombre homosexual. Los términos tabúes son muy interesantes porque obviamente como tienen tanta carga pragmática negativa, entonces se crean eufemismos para enmascarar esa carga, pero ese eufemismo pronto termina también por arrastrar esa carga negativa y se convierte pues en un disfemismo. Entonces es necesario crear otro eufemismo, entonces pues por eso tenemos tantos acá. También en el caso de amante, mujer, amante, hombre, pues uno puede pensar que las mujeres colombianas somos amantes, pero no tenemos amantes, porque pues es el doble de denominaciones para la mujer amante y no tanto para el hombre, pero también tiene que ver con esa carga ética moral que se le da a la mujer. Entonces, una lectura, como digo, desprevenida de lo que nos ofrece el diccionario, es el diccionario de colombianismos, ya nos ofrece como cierta radiografía de lo que es la sociedad, y por eso pues la importancia de los diccionarios como símbolos también, no solamente lingüísticos, sino también socioculturales. Entonces, regresando acá, más a centrar precisamente en este hiperónimo de prostitución y el hipónimo de prostituta. Vamos a ver qué aparece, por ejemplo, en tres diccionarios, en nuestros últimos diccionarios de colombianismos. Tenemos este diccionario de 1993 de Heinz y de Verne, el nuevo diccionario de colombianismos, en donde vemos todas las denominaciones que se dan para la mujer, para la prostituta. Entonces acá, pues obviamente tenemos información muy interesante, claro, yo he sacado como todas esas denominaciones, pero si uno busca el diccionario está impreso, pues obviamente ahí tenemos unas remisiones, pero yo tengo que ir a ese diccionario impreso a buscar cada una de ellas. Y acá, por ejemplo, entre corchetes se nos ofrece simplemente las zonas geográficas en donde encontramos el término, pero no tenemos mucha más información. Entonces, por ejemplo, información pragmática. Entonces, esta es la cuestión que vemos acá, que en un diccionario digital sería muy fácil, simplemente le doy clic, por ejemplo, a Mamá Santa, y ya allí ya me indica como todas esas restricciones pragmáticas que tendría ese término, además pues de esta información diatópica que ya me la brinda este diccionario. Acá también el breve diccionario de colombianismos en esta cuarta edición del 2012, acá lo que vemos es que simplemente se nos brinda una información muy general, pero por ejemplo no se nos dice, acá caería por ejemplo que guariche o amazante se utiliza en todo el país, y vemos que no, que tienen unas restricciones diatópicas, entonces no se nos da esa información. Y también por ejemplo en este caso de vieja, las viejas, este ejemplo de ir donde las viejas, el ejemplo no nos dice mayor cosa. En un diccionario digital te pudiésemos tener mayor contexto, incluso pues como presentar, digamos, como algo mucho más elaborado, incluso poder acceder a datos sobre la prostitución en el país, cosas así que nos lleve a otro tipo de páginas.
Y acá tenemos pues el diccionario de colombianismos, que también vemos que al final de cada entrada, pues todo el listado de sinónimos, pero igual pues tenemos que ir manualmente a buscarlo, aunque tengo entendido pues que sí se va a desarrollar pues el diccionario de manera digital. Pero es esto, o sea, por ejemplo, si vemos guaricha, entonces se nos dice que es vulgar y que es prostituta. Pero entonces, de todas esas otras palabras, no sabemos en dónde se utilizan y qué connotaciones tiene, qué marcas de pragmáticas tendría. Entonces, quedaría como si bataclana, boruga, cachaola, fufa, fufrufa, mazanta, ociosa, quicha, zorronga, zunga, zulpanta, tuviesen igual y se pudiesen ser intercambiables en cualquier contexto. Acá, a partir de esa información que nos brindan estos diccionarios, pues vemos que no, que efectivamente no son intercambiables y entonces que podemos tener diferentes etiquetas. Entonces, por ejemplo, obviamente lo que vemos es que sobresale esta marcación de despectivo. Entonces, ¿qué es el rojito que tenemos allí? Suripanta, zorronga, quicha. Aunque obviamente pues también tendríamos que representar mejor esta variación de atópica. Por ejemplo, guaricha se utiliza en Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander y Santander, pero no en todo el país. Esto habría que representarlo de mejor manera. Pero también, por ejemplo, tenemos eufemismos, que son los blancos, nochera, ociosa, las viejas, o también tenemos irónico, por ejemplo, mamá santa. Y esto, como digo, pues al ser un campo como tan variable, pues también puede pasar que estos eufemismos, que hoy los vemos como eufemismos, por ejemplo, el de ociosa a las viejas, termine por estar marcado de manera despectiva o tener un marcaje más, digamos, como más desde el tabú en sí. Acá, pues obviamente, pues hago énfasis en que son evidentes todas las posibilidades que Internet ofrece para la lexicografía. Pero pues es importante que los lexicógrafos trabajemos mancomunados con los ingenieros de sistemas, programadores, o que nosotros mismos también manejemos este tipo de herramientas con el fin de elaborar obras lexicográficas que en verdad aprovechen las características de este medio. Acá cito pues reseño una experiencia con la especialización en ingeniería de software de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Yo les dicté un taller muy rápido sobre lexicografía y en esta especialización, en un curso de esta especialización, los trabajos finales fueron para representar precisamente como esa variación léxica de los colombianismos y salieron trabajos muy interesantes. Entonces ellos pues plantearon lo que era esa fase de diseño, también pensando y mostraba como mucha sensibilidad frente a esta representación, incluso más como lo que se hace en el atlas lingüístico que ya se encuentra en el Instituto Caro y Cuervo, de tener el país dividido por regiones lingüísticas y que uno pudiese dar clic y ahí apareciera como el término, cómo se utiliza de esa manera, con ejemplos de uso, con marcas, mostrar las marcas regionales también, las marcas diatópicas, las marcas pragmáticas, tomar los ejemplos y decir de dónde, mostrar la frecuencia de uso si partiésemos de un corpus, por ejemplo. Y acá ya tenemos como el resultado final, y como digo, esto es un prototipo, que es lamentable pues que no se haya seguido desarrollando conmigo, fue un trabajo de final de un curso, pero sería muy interesante pues como continuar por esta línea. Entonces, pues ya para terminar, obviamente pues es importante ver que estas herramientas realmente nos posibilitan una mejor representación de diversas parcelas léxicas. También pues hago énfasis en que se requiere un diccionario en línea que refleje la riqueza léxica del español de Colombia. También pues obviamente se requiere contar con un corpus del español colombiano. Ahora el Caro y Cuervo está trabajando en el desarrollo de este corpus, aunque pues todavía no lo tenemos, pero esperamos y ojalá también lo dejen abierto para todos los investigadores, porque también a veces pasa que estas herramientas pues a veces se guardan para un público reducido, pero sí sería importante para todo aquel que quiera acceder y pueda tener como una representación, digamos como o mostrar como esa representación léxica a partir de contextos de uso. También pues considero, como decía, que es necesario desarrollar una investigación sociolingüística que aporte a las marcas pragmáticas en los diccionarios de colombianismos y, por ejemplo, pues partir de entrevistas que podrían evidenciar como los usos de estos términos y que esto pudiese dar como ciertos criterios para la asignación de dichas marcas que, como digo, son muy complicadas. También otra línea de investigación futura es que se requiere visibilizar más a los diccionarios onomasiológicos como opciones que pueden dar cuenta de diversos matices semánticos de los vocablos de una variedad dialectal. Y estos tipos de diccionarios, pues ya como hemos visto, son más propicios para una versión digital. Y finalmente también considero que
además de la elaboración de un diccionario digital sobre las variedades del español en Colombia, desde la lexicografía electrónica sería pertinente proponer la creación del repositorio digital de la metalexicografía colombiana, que permita compilar tanto las obras lexicográficas como reseñas y estudios críticos de dichas obras, además de todas las otras fuentes lexicográficas que dan información muy valiosa sobre el desarrollo de la lexicografía en el país. Entonces, pues a todos, muchísimas gracias por la atención. Como digo, pues me interesa muchísimo este debate y nuevamente, pues muchísimas gracias a la profesora Soledad por permitir pues, compartir este espacio. Querida mía, qué maravilla, qué maravilla. Yo creo que estamos todos sin palabras, porque como decimos en Chile, te mandaste una tremenda cátedra, estábamos todos tomando nota. Hay muchísimo, muchísimo de sitio, de herramienta, de recurso, del que no teníamos idea, a tal punto que te están pidiendo la clase, si nos puedes compartir la clase, porque claro, como el tiempo era acotado y era muchísima información, ibas rápido, obviamente, pero esto fue realmente una catarata, una verdadera cátedra de lexicografía hispanoamericana. Te están, desde que estabas dando la conferencia, están alabando tu trabajo. Está nuestra querida María Clara Enríquez, estás por ahí, María Clara Enríquez, que ha ido comentando muchísimo a lo largo de la conferencia, por si quieres hacer algún comentario también. No sé si estará por ahí. También Viviana, nuestra querida Vivi, comenta, porque llegó un poco tarde, la herramienta digital Tools and Service, que creo que no la mencionaste, pero es que hay mucho, hay muchísima información. No sé si alguno tiene alguna duda, si tienen alguna duda o algún comentario, pueden ir levantando las manos. Yo opino igual que tú, Lirian, porque yo también trabajé en el diccionario de americanismos. Yo creo que, claro, ningún diccionario es perfecto. No, siempre va a haber algo que enmendar, que perfeccionar, o incluso diccionarios que podemos decir están demasiado bien, tardan mucho tiempo, entonces quizás la información esté desactualizada. Entonces yo encuentro que, pienso igual que tú, es muy ingrata la posición que se ha tenido por lo general con el diccionario de americanismo, siendo que por un lado, como tú bien lo dijiste, es el repertorio lexicográfico de americanismos que tenemos a la mano. Eso por un lado, o sea, ¿cómo podemos acceder a los Morínigo, a los Malaret, incluso al Santa María, que a mí me gusta mucho? Es prácticamente imposible, a no ser que estés ahí trabajando por goteo en el fichero que tiene a disposición nuestra el nuevo diccionario histórico. Y algo que comentaba María Clara, y que también lo pensaba mientras estabas comentándolo, que la propuesta, ¿no? La propuesta absolutamente novedosa de Humberto López Morales de incorporar la dimensión sociopragmática dentro de la marcación ayudó muchísimo justamente a las observaciones que hiciste en esta conexión Español de América en el diccionario de la Real Academia Española, en el DLE, en el antiguo DRAE. Lo que habría que hacer es hacer lo que se hace con todos los diccionarios, vamos, hacer una reedición, una revisión, y que sea concienzuda. Yo me acuerdo que iba Humberto, como todos estos megaproyectos, contra el tiempo, entonces había muy poco tiempo, ¿te acuerdas? Muy, muy poco tiempo. Entonces hubo imprecisiones de tipo semántico, o hubo quizás detalle innecesario, en el sentido de, qué sé yo, demasiadas acepciones que quizás daban cuenta de lo mismo, pero también hay que pensar que esto fue un trabajo colegiado, y un trabajo colegiado muy horizontal, muy, muy horizontal contra el tiempo, ¿no?
Sí, exacto. Y claro, pues yo creo que estas herramientas informáticas habría que pensar una nueva edición es en eso, en línea, porque sí es cierto, se incluyó mucho léxico coloquial que incluso pues si ahora revisamos, de pronto ya no tiene esa vigencia. Y el diccionario de americanismos es tremendo mamotreto precisamente porque trató de incluir muchísimo, pero tiene mucha información que a mí me parece valiosa y como dice pues Soledad, fue contra el tiempo, yo me acuerdo de los trasnochos y todo, entonces por eso pues uno termina también como queriendo mucho este tipo de obras, así le den palo, precisamente como por todo el trabajo que hay detrás y por lo que se y por lo que pretendía hacer una radiografía del léxico de todos los países de América Latina y reivindicar nuestras variedades. Entonces a mí me parece que fue un esfuerzo muy valioso. Y yo rescato que tiene cuestiones muy, muy interesantes. Por ejemplo, ese es índices de sinónimos al final, sobre todo para todas esas partes de todo lo del tabú. Y además, pues a mí me parece muy, muy divertido también como mirar ese tipo de aspectos. Y yo creo que esa sería una investigación muy interesante, mirar como el tratamiento lexicográfico del tabú en América Latina, precisamente por el gran dinamismo que tienen estos términos. Exactamente. Estela está levantando la mano. Sí, llegué más ahí. O sea, que le meto yo de nuevo. Bien, Lirian, no sé, aplausos, súper interesante, actualizada tu presentación. O sea, hay cosas que ni me asomaba, ¿verdad? Yo manejo el enclave porque es el que está más próximo y tal. Pero justamente mirando el enclave, ahí cuando pasaste la lista de voces y tal, ves ese desequilibrio que se debía siempre al trabajo de las academias, ¿verdad? O sea, esa actualización y tal, que se dio de una manera diferente quizás antes, ahora tienen otra manera de trabajo, pero que también nos actualiza. Estuve yo analizando sobre todo de los paraguayismos sobre las unidades fraseológicas. Y hay unidades que en el DA están ya con marca Paraguay y tal, pero que no fueron revisados ni actualizados para la edición del 2014, o sea que, y 2010, 2014, bueno, no se pudo quizás hacer toda esa actualización, pero que hoy día, si el, no sé, el DLE quiere hacer otra vez una nueva edición, bueno, otra vez eso quedaría atrás, ¿verdad? Y otra vez, cuando revisás el DA, decís, bueno, acá faltó la marca de Paraguay, faltó la marca de tal y qué sé yo, o sea, que es una cosa inacabable. Nunca tendremos lo que deseamos, ¿verdad? Pero sí, tu reflexión es importante en el sentido de ver un poco más allá del papel, ver un poco más de lo que tenemos y cómo aprovechar lo que tenemos. O sea, que esas obras majestuosas, como decís, Morínigo, tal, bien, volcarlos a algún lugar y uno puede decir, ir viendo y consultando para otros trabajos, ¿verdad? Pero yo veo que hace falta también en la formación, yo voy mucho por la formación, esa cuestión informática, ¿verdad? O sea, que necesitamos, o sea, que hablamos de corpus, hablamos tal y a veces tenemos que recurrir a otra persona que está alejada del tema y es como que y no va a razonar igual que vos porque no tiene, le podés dar, pero tampoco no es su interés porque quizás vino para apoyar, para colaborar y se tiene que ir otra a lo suyo. Entonces no se instala esa capacidad dentro del área de la lingüística, la lexicografía, como un apéndice y ahí a punto de desecharse, lo necesitamos, pero tampoco, incluso nosotros no nos vamos a indagar. Porque un diccionario de planta con una visión electrónica, bien, ya va, tiene que tener hipercampos, tiene que tener esto, es una nueva planta y no partir de lo que tenemos. O sea, que hay visiones y visiones y como esa rama que hiciste al final del tabú, bien, es como debería ser nuestro cerebro o debería proyectarse nuestro cerebro al hacer un diccionario. O sea, que yo veo que hay muchísimo campo, pero necesitamos también formarnos o formar a la gente joven, a la que está ahí en camino o intención de hacer diccionario, urgentemente con estas habilidades ya, ¿verdad? Pensar desde lo electrónico, lo digital, la informática como una herramienta inherente al quehacer lingüístico, lexicográfico, etcétera, hoy. Lo veo así, ¿verdad? Pero sí también nos mostraste cómo cada proyecto a veces también, como decimos, está en línea, desaparece.
porque son proyectos, ¿verdad? Patrocinados, nacidos bajo el efecto, se publicó, desapareció. Entonces, o sea, hay cosas que se pierden y que, no hay que ni siquiera se dieron a conocer ampliamente. No sé, anteriormente, no sé, la plataforma Mark Davis podías consultar rápidamente, ¿no? Después ya fue en un formato, desapareció lo mismo del diccionario clave, bueno, que uno ya se fía, así está, y desapareció en un momento, no sé si porque Sole protestó, apareció de nuevo, pero es un elemento salvador, ¿verdad? Porque yo digo, el DRAE, el DLE y el clave son las obras que uno, bueno, puede ir viendo algo diferente, el resto está construido de una manera también bien para el efecto, ¿verdad? Pero esa concepción de decir, bueno, este diccionario nace desde una perspectiva tecnológica, va a tener otras funciones y se puede ir nutriendo, como dice Sole, bueno, uno lo hace, lo va cargando, lo pone disponible y lo va actualizando, ¿verdad? Pero, no sé, son sueños y sueños, pero que también nos interpela a uh-huh. otro tipo de trabajo hoy día. Lilian, mira, espectacular tu presentación. No, muchísimas gracias, Estela. Como dije, pues era más una reflexión general, porque pues yo sé que ustedes saben más que yo en este ámbito, pero sí, como dice usted, estoy muy de acuerdo en que también es un llamado para que nosotros también nos involucremos con este tipo de aprendizajes, pues a mí me gustan bastante, y de hecho yo no sabía eso, había desaparecido una obra que yo consultaba y escribí preguntando, y resulta era eso, que había cambiado es que el protocolo de internet, y que entonces ya lo que tenían ya no se acomodaba a ese protocolo, y que era carísimo adaptarse a ese protocolo, y yo, uy, qué raro, y yo no me di cuenta en qué momento cambió el protocolo de internet, pero son de ese tipo de cuestiones que explican por qué a veces esas obras desaparecen, y claro, también lo que comenta Estela es clave, claro, son las academias las que envían ese tipo de información, pero también es sintomático que ya, por ejemplo, Bernet desde 2002 haya llamado la atención sobre esa disparidad en marcación geográfica entre América y España, y que España sí tenga marcas intrarregionales, pero los otros países americanos no. Claro, sí, yo sé que es muy complejo, por ejemplo, decir que Colombia tenga marcas intrarregionales y, por ejemplo, Chile no. Porque Chile no va a tener, entonces sí, es que implica un trabajo también desde estos países, pero yo creo que tampoco la solución es, bueno, entonces como no tenemos de algunos, entonces se los pongamos a nada, porque eso ya muestra también una especie de política lingüística, y de que a pesar de que se diga que es el diccionario de la lengua española, que es de todos, pues a uno al no verse reflejado, los hablantes también, al no verse reflejados allí, pues no sienten como ese sentido de pertenencia por el diccionario, pues, y el diccionario académico sigue siendo la obra por antonomasia de la lexicografía, y sigue pues teniendo ese peso simbólico del que hablamos todavía muy fuerte, y pues sí es clave también como repensarse. De hecho, la marca España también se empezó a colocar hace poco, o sea, tampoco, y también fue precisamente por las mismas críticas que se le hacía al diccionario, de por qué entonces se le una palabra, un españolismo no lleva esa marca como si se utilizase en todo el ámbito hispánico, y no es así, entonces empezó a marcar, pero se mantiene la marca España, también eso por zonas, España Occidental, tal y tal, y también incluso eso por provincias, o incluso por ciudades, eso, que Alicante uno, bueno, cuestiones así como muy, 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 muy limitadas. Entonces sí es sistemático que para España sí existe, y para los otros países no. Acá pues en el chat estaba leyendo, ahí está el profesor Iván Ramírez Sánchez, pues lo cito porque él hace un trabajo pues muy, muy interesante, ojalá nos pudiese contar sobre eso, porque él está adaptando el diccionario de construcción y régimen bueno, el Instituto Cari Cuervo de Rubino José Cuervo, como un diccionario didáctico en línea. Entonces él se lo está pensando, es en eso, más o menos como este trabajo que hizo el profesor Carlos Subirat para este Venom. Entonces son diccionarios del siglo XIX con tecnologías del siglo XXI para propósitos actuales. Entonces yo creo que eso es un proyecto, pues yo no sé, yo estoy esperando a que lo termine para ver cómo queda, porque me parece muy, muy interesante. Y bueno, y pues como digo, pues también es un gusto pues escuchar este tipo de comentarios. Así que muchas gracias, Estela. A ver si está Iván, porque me acuerdo que conversó con nosotros, creo que la semana pasada, ¿o no? Justamente en relación con
con esto. Oye, este tema que lo tocaste de manera espectacular, ¿no? El tema de la, del provincialismo, es el provincialismo español. Y claro, tiene todo esto una razón histórica, ¿no? O sea, el diccionario que conocemos nosotros como diccionario de autoridades partió siendo así, partió siendo con este grupo de académicos que se reunían y claro, uno comentaba lo que pasaba en Teruel, en su realidad y su infancia, y el otro hablaba de lo que sucedía quizás en Zamora, y empezó con esta dinámica provincial. Y claro, entra América, las Indias, en ese momento al juego, también dentro de esta dinámica provincial, pero siempre con una frecuencia mucho más baja. Y eso, dentro de la historia de la introducción de palabras de origen hispanoamericano, no es la Real Academia Española la primera, fue Salvá. Salvá fue el primero en preocuparse, bueno, amigo de Andrés Bello, Andrés Bello fue su informante, entre otros, y esto causó un revuelo, pero si uno empieza, no sé si ustedes han hecho este trabajo, ¿no? De ir viendo cómo va instalándose poco a poco una voz proveniente de Hispanoamérica, con muchas de las herramientas que Lirian nos mostró hoy, uno ve que siempre aparece primero Salvá, Domínguez, el diccionario enciclopédico maravilloso de la enciclopedia Gaspar y Roy, qué sé yo, Cerolo también dentro de la tradición lexicográfica enciclopédica, y empiezan a generarse una serie de factores que empiezan a generar este reclamo, ¿no? El reclamo por la, porque la institución incorpore palabras, ¿no? Por ejemplo, que a partir de la década del 70 del siglo XIX se empiezan a fundar las academias correspondientes, la colombiana la primera, dicho sea de paso, el AFER, como le dice Daniela Lauría, el AFER Palma, cuando Ricardo Palma, justamente enfadadísimo, detecta esta situación, es decir, ¿qué saco yo con escribir propuestas y redactar papeletas para que la Real Academia haga caso e incorpore palabras características usuales, qué sé yo, de Perú, o Perú y América, o Perú y Cono Sur? Lo que yo he visto es que hay una suerte de atención irregular, fíjate, Lirian, frente a esto, porque el diccionario de mi cura, que los que están en redes sociales saben que yo trabajé en la tesis doctoral con el diccionario de Román, fue bastante bien recibido, en cierta medida, fue muy recibido por un académico que publicó su propio diccionario alemán en 1917, alemán incorporó un montón de palabras con la marca Chile. Y ya luego viene este momento emblemático, ¿no? La edición de 1925, que fue la edición, ¿no? Por así decirlo, del Diccionario Académico Hispanoamericano, donde se incorporaron muchísimas palabras, pero muchísimas palabras que eran informaciones que estaban presentes en estos diccionarios hispanoamericanos fundacionales. Entonces, pasa muchas veces en que no hay, puede haber información como bien decías tú, que pueda ser imprecisa o con una marcación imprecisa, y lo decía María Clara en el chat, que justamente la función de las academias correspondientes es alertar de este tipo de cosas. ¿Con qué dinámica, con qué frecuencia y con qué metodología? Yo creo que ahí está el desafío. Mira, está Iván comentándonos, gracias por la mención, doña Lirian. Sí, efectivamente, el Diccionario de Construcción y Régimen ha captado mi interés por varias razones, entre ellas por su potencial didáctico, cómo no, que yo planteo desde el prisma y el soporte de la lexicografía electrónica digital, que se libra de la clásica quimera del lexicógrafo, el espacio, totalmente. Yo también considero que la vanguardia de la metodología lexicográfica y metalexicográfica pasa inexorablemente por Internet y las nuevas tecnologías. Espero poder ahondando en estas cuestiones. Sí, muy bien, sí. Muy interesante. Sí, pues lo que comenta usted, Soledad, es cierto. Por ejemplo, es eso de que el término colombianismo aparezca en esta edición de 1925, pues obedece precisamente a eso, que es el diccionario
ya americano, el diccionario académico americano, y que empieza, pues obviamente se han ido como, y yo creo que estas tecnologías también, por ejemplo, con esta edición también del 2001, también que tenía el CD-ROM y todo esto, también permite pues como mirar como este tipo, darse cuenta de este tipo de elementos, de este tipo de faltantes, y yo creo que estos ejercicios, aunque son muy sencillos, también permite ver, bueno, entonces hay esto, pero ¿qué necesitamos o qué requerimos precisamente para superar estos inconvenientes? Y obviamente no quedarnos simplemente en la crítica por la crítica, sino que esto también nos brinda herramientas para desarrollar proyectos en estas líneas. Exactamente. Yo me acuerdo que cuando era becaria, todos los que pasamos por la escuela de lexicografía, luego recibíamos unas becas y trabajábamos por unos años en las academias correspondientes, y llegaban documentaciones del tipo, ¿no? Llegaban unas documentaciones cada cierto tiempo, siempre pensando en la nueva edición del Diccionario de la Lengua Española, que se llamaban enmiendas, adiciones y supresiones, por un lado, unos documentos muy interesantes en que tú decías, a ver, esta enmienda, ¿usted está de acuerdo? Adiciones, ¿está de acuerdo con esta adición? Y supresiones, que eran las más tristes, ¿no? Porque por lo general era suprimir cuestiones de tipo, qué sé yo, anticuado, arcaico, porque también hay que pensar en eso, que el Diccionario de la Lengua Española, nuestro antiguo DRAE, es una suerte de refrito. Los propósitos de la Real Academia eran mucho más amplios, era hacer un diccionario etimológico, hacer diccionario técnico, hacer diccionario de todo, y ya con el tiempo, las prisas, y qué sé yo. Hay un estudio muy interesante de uno de mis maestros, de mi director de tesis doctoral, Pedro Álvarez de Miranda, que toca justamente esa triste historia. Es una historia muy triste. Lo que podríamos hacer ahora es un poco emular a Palma, ¿no? Y pedir quizás, bueno, ya que estamos, y ya que el diccionario prácticamente no se vende en papel, y como bien dice Iván, tenemos este soporte electrónico que de alguna manera enmienda el drama del espacio en el papel, que nos provincialicen, y que luego, ay, a eso iba, claro, llegaban a veces también para los becarios, bueno, éramos los becarios y también la comisión de lexicografía que hay en cada academia. Bien lo decía María Clara, estas comisiones de lexicografía son irregulares dependiendo de las academias. Hay academias correspondientes en donde prima el lingüista y el filólogo como académico, y hay otras academias en donde prima, con todo respeto, como decimos en Chile, los escritores, poetas. Entonces, claro, a mayor cantidad de filólogos y lingüistas puedan haber comisiones de lexicografía mejor constituidas. Y me acuerdo que un par de veces me tocó, digo yo, décadas pasadas, o sea, para la edición del 2014, imagínense, y esto era antes, preparando la edición del 2014, que llegaban estos listados de chilenismo. Oye, pero es un trabajo que si uno piensa, ¿cuánto tardas? O sea, hoy que estaba terminando un ensayo, Lirian, que era justamente de palabras referidas a comida, con marca Chile, con marca América, que tenía el deadline hace rato ya, y ya me estaban esperando como plazo fatal anoche, obviamente que no lo terminé anoche, lo terminé hoy en la mañana, una palabra todo lo que te toma, porque justamente tienes que recurrir a este tipo de herramientas que mostraste maravillosamente para constatar, ¿no? Pero esto está en Chile, tiene otro sentido, se escribe de esta manera, se compartirá con otra zona hispanoamericana, o sea, hay todo un mosaico para una palabrilla, ¿cierto? Uh-huh. Así que, no, nada, mucho por hacer. Claro, en lo que comenta Soledad, a mí me parece maravillosa esa idea del multidiccionario, porque es también como pensando la adecuación al usuario. Entonces, por ejemplo, eso, yo tengo ya todo el diccionario ahí en línea, pero resulta que yo quiero mirar solamente la etimología.
Entonces puedo tener un diccionario etimológico, recuperar solo la etimología. Quiero las voces de especialidad, puedo tener un diccionario especializado, puedo tener un diccionario, eso, parcial, un diccionario general. O sea, como muy, muy interesante que se adecue, no es que uno como usuario se tenga que adecuar a la obra, sino que la obra se vaya adecuando de acuerdo a mis necesidades en momentos específicos. Entonces yo ahorita estoy buscando algo y quiero comprobar estas voces en determinado campo semántico, por ejemplo, y que el diccionario me arroje esa información. Por eso pues la idea también como un banco de datos en continua evolución, entonces, y me parece muy bonita esa idea del multidiccionario. Ahora que estamos pues con el multiverso, pues ahora el multidiccionario también. Sí. Lirian, ¿cómo ves tú la situación en Colombia? Vemos que acá hay un hito maravilloso que es lo que está haciendo Iván, que es interesantísimo. ¿Cómo hay interés? ¿No hay interés? ¿Hay voluntad? ¿Hay algún proyecto tuyo entre manos que se pueda contar? Porque a veces es mejor no contar los proyectos para que funcionen, dicen algunos. Otras veces no, otras veces se pueden contar. Pero ¿cómo ves el panorama colombiano? Bueno, pues el profe Iván, yo creo que él es español. Pues no estoy segura, creo que él es de Canarias o algo así. Creo que sí. Uh-huh. Pues bueno, yo también esta reflexión, a mí me parece que este seminario ha sido muy interesante precisamente porque nos ha convocado a reflexionar sobre una disciplina que nos mueve tanto, una disciplina que apasiona, uno termina pues realmente apasionado por la lexicografía y esas reflexiones sobre el estado actual. Pues yo he escuchado, como digo, pues algunas conferencias, no he podido asistir a todas, pero en las que he visto son como temas recurrentes también como por la preocupación sobre el estado de nuestra disciplina y el futuro, que tiene que ver también precisamente con los desarrollos y con el apoyo institucional, los apoyos económicos. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía el profesor Bosque, yo prefiero ser optimista y yo creo que hay muchísima, así como dice Soledad, muchísimas cosas por hacer, hay muchísimo trabajo. Es difícil, yo creo que como todo en las humanidades, a los humanistas todo nos cuesta un poquito más y en esta época pues es complicado. Entonces, pero creo que sí se pueden desarrollar trabajos en diferentes vertientes. Y yo actualmente pues estoy ahorita encarretada con la historia de la lexicografía en Colombia, pues por eso pues he recurrido tanto a Soledad, ahí la tengo pues. Ahí tengo un montón de artículos de cabecera que tengo una lista, he leído algunos y tengo otra lista ahí enorme por leer. Entonces, estoy pues en eso, estoy más como hacia la metalexicografía. Pero también he visto, por ejemplo, en esa última reseña que hice de esta experiencia, los estudiantes también se interesan muchísimo. Y hay trabajos, de hecho yo dirigí una tesis de maestría, también construyeron un diccionario con una herramienta tan sencilla como es el Sites de Google, que permite también crear hipervínculos, poner imágenes y todo. Entonces el estudiante hizo su diccionario en Google. Eso también es otra cuestión, que poco a poco no vamos a tener que saber programar, porque cada vez estas herramientas son más intuitivas, entonces no es necesario ya saber un lenguaje de programación, sino simplemente pues tener como el paquete informático e ir pues como dándole las instrucciones de qué es lo que quiere uno. Entonces este estudiante con eso, con algo tan sencillo como es este site de Google que es gratuito, hizo su diccionario. Entonces, de todas maneras también, pues claro, los usuarios de la lengua siempre tenemos como esa inquietud por lo que es el léxico, porque también pues tiene, digamos, como esa fuerza identitaria. Entonces yo creo que a nivel didáctico todavía queda mucho por hacerse y es difícil, pero pues yo no creo que estemos ante el fin de la lexicografía como tal, pero sí pues a una renovación, ante una renovación de lo que es la lexicografía y ante unos cambios que son necesarios. Como digo, yo no me imagino al pobre cuervo recogiendo todas sus notas, todas sus lecturas y todo, ¿no? Pues con razón, pues termina pues dedicándose solo a eso. De hecho, pues tengo entendido que a uno de sus amigos le escribió que le daba un consejo y era que nunca se dedicara a los diccionarios. O sea, pues claro, era terminaba por ser algo como tan absorbente y todo. Pues yo no me imagino, todavía es dispendioso. Entonces, no, en esas épocas sí que es cierto, y yo creo que también es como si yo me pongo en el lugar de estos lexicógrafos de los siglos pasados y pobrecitos.
y pobrecitos, pero sí, la lexicografía, yo creo que este es como su camino natural, el ámbito informático, y como digo, pues cada vez eso, estas herramientas son, se van haciendo de más fácil uso, se van encontrando mucho más económicas, también herramientas gratuitas, entonces sí, yo creo que hay mucho por hacer, y hay una renovación, y yo creo que eventos como estos son importantísimos precisamente por eso, porque nos regresa a esa reflexión sobre nuestra disciplina, hacia dónde va, qué dificultades tenemos, y creo que este es un espacio valiosísimo precisamente por eso. Sí, totalmente, totalmente. Me alegra mucho que estés en la senda de la historiografía, que yo creo que es inevitable, ¿no? Es inevitable cuando nos gustan los diccionarios y cuando tenemos esta enorme preocupación en torno al quehacer diccionarístico en nuestra lengua y en nuestra variedad, partimos con la historia. Yo quedé maravillada, por ejemplo, Lirian, estoy a punto ya, va a salir el libro, es un libro que parte de lo macro a lo micro y toca un poco el panorama lexicográfico fundacional, el del 19 en Hispanoamérica, y me tocó pero de una manera muy somera repasar y leer los prólogos de estos primeros diccionarios y luego dar cuenta de los artículos lexicográficos y también de estos actores principales. Yo quedé maravillada con Uribe. Uribe estuvo preso, que es uno de los primeros autores de dicción. Bueno, que la tradición colombiana es increíble. Había un poeta modernista que decía que era la Atenas, Colombia, la Atenas hispanoamericana, una tradición potentísima. Sí. Y este hombre tiene, por ejemplo, que siempre se lo digo a mis alumnos, tú repasas los diccionarios, bueno, están en PDF, si es que no lo tienes en papel, yo tengo ahí una colección inmensa de PDFs, por si necesitas, si de repente aparece mentado alguno, y claro, uno se queda con el lemario, pero la joya de Uribe está al final de su diccionario, que son unas notas que hay. Uh-huh. Bueno, como para, yo creo que te he contado, ¿no? Que yo también soy fan de las apuntaciones críticas del lenguaje bogotano, que es un tesoro, pero un tesoro, y que el título no le hace honor al contenido, pero son cuestiones de uso, cuestiones de cambios en marcha, si lo vemos con los ojos de hoy. Y a propósito de todo esto, claro, te quería preguntar, porque uno siempre termina encandilada con uno que otro autor. Por ejemplo, a mí me pasó que quedé encandiladísima con el autor de Daniela Lauría, porque al final también nos pasa eso, ¿no? No. Trabajamos en historiografía, nos detenemos en un autor y lo desarrollamos más, que es Tobías Garzón, que publicó un diccionario maravilloso en 1910. Con una serie de ejemplos y autoridades, es interesantísimo. Dime, ¿cuál es tu obra dentro de esta senda? Sí, pues precisamente en este tipo de investigaciones, pues es muy interesante porque uno también no solamente se encuentra con las obras, sino también con las personas y que a veces son más interesantes las vidas de las personas que las obras que escribían. Por ejemplo, en el caso de Uribe. Claro, lo mismo pasó con muchos políticos colombianos de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que eran mejores filólogos, mejores gramáticos, mejores poetas que políticos. O sea, uno no entiende por qué se metían a la política. Y el general Rafael Uribe era pésimo como general. Él perdía todas las batallas. Él le iba muy, muy mal. De hecho, pues por él fue que también perdimos lo que siempre se le echa la culpa. Perdimos a Panamá por culpa del general. No, pues esas son las cuestiones. Y sí, porque el general era un pésimo militar. Y sí, escribe su diccionario en un año mientras está esperando la sentencia porque él había asesinado a un soldado. Entonces, mientras que le dictan el veredicto, él va escribiendo su obra y lo que hace es pues una recopilación de obras previas. Y además también es muy cruel la forma en la que muere, porque él lo asesinan, de hecho lo traicionan, su propio partido, el Partido Liberal, y muere a hachazos, o sea, en el Capitolio Nacional. O sea, por ejemplo, este Fernando Vallejo escribió la obra, la vida y obra de Rufino José Cuervo en esa novela fantástica, El Cuervo Blanco, es maravillosa,
Y yo creo que también sería muy interesante la del general, porque yo veo la imagen así, ahí al frente del Capitolio Nacional y muerto a hachazos es un lexicógrafo, qué pesar. Y también hay otra, que es como un paralelismo que siempre hago, con Solinier Araújo Noguera. A mí me encanta ese diccionario del lexicón del Valledupar, porque ella pone, no, o sea, hace transcripciones del habla de la gente de Valledupar. Y es maravilloso porque es un diccionario que uno casi que lo pudiese leer de comienzo al final. Ahí sí nos aplicaría la caricatura de Mafalda, porque ese sí sería una obra que se pudiese leer. Y además ella también muere muy trágicamente. Ella es secuestrada en medio del conflicto armado en Colombia y la matan muere pues a quemarropa. O sea, la matan a los 5 días de secuestro. Eso fue como en el 2001. O sea, una cosa terrible. Entonces uno piensa, bueno, estos lexicógrafos, y además pues que no tenían como esa formación, eran lexicógrafos totalmente empíricos, y los dos dejan obras, eso, del que se marcan dentro de la lexicografía de autor, pero son historias muy interesantes porque es también como rescatar esa figura del lexicógrafo tal. Ya obviamente pues ahora sí ya tenemos, son obras de instituciones. O sea, ya ahora es más difícil que alguien, o sea, tener una nueva María Moliner. Es, bueno, aunque sería mucho más fácil también, porque María Moliner tampoco tenía estas cuestiones informáticas ni nada, pero pues sí, ahorita ya vemos la lexicografía más eso, más como pensado un trabajo interdisciplinario y un trabajo también como entre varios colegas, con un grupo mucho más amplio, un trabajo de equipo. Pero sí, es muy interesante. A mí estas dos obras, pues la de Rafael Uribe, más por la vida de Uribe, que me parece muy interesante. Y la de Consuelo Inés Araújo Noguera, por la obra en sí, me parece que es un libro maravilloso. Ese también lo tengo en PDF por si le interesa a Soledad. Yo se lo, el lexicón de Valle de Upar. ¿Cómo se llama ella? No tenía idea. Estoy en shock con la información que me acabas de dar. Sí, Consuelo Araújo Noguera. Yeah. Pues ella, Araújo Noguera junto. Y pues a ella la denominaron la cacica. Es que de hecho también es interesante porque pues tenemos al general y la cacica. Entonces sí, ese sería un libro muy interesante, hacer como un contraste entre esos dos lexicógrafos, y además porque tienen como vidas paralelas, vidas muy parecidas. Y aunque sus obras lexicográficas son muy diferentes, pero las vidas sí son muy parecidas, todos los dos metidos en política y con esos finales trágicos, igual la misma historia del país dando vueltas. Ahí regresamos a eso. ¡Qué maravilla! O sea, el intelectual, el filólogo colombiano con estas vidas intensas, ¿no? Porque Cuervo luego tenía un temple melancólico, pero de aquel tono. O sea, era un ser, pero de haber sido, no sé, de haber sufrido una depresión endógena ese hombre. Y no, tremendo, tremendo. Sí, yo le echo la culpa de esos últimos años a Cuervo, y como ese retraimiento es a la construcción de su diccionario, porque claro, pues es un trabajo enorme y pues uno metido nomás en eso, pues sí. Pero de verdad que muy, muy valioso, y vidas muy, muy, muy interesantes también desde la perspectiva. Y no, y además con lo del general, porque claro, Cuervo era conservador, pues su papá también, su papá llegó a ser también presidente, vicepresidente, pero asumió varias veces la presidencia de la República. Él era netamente conservador, de tinte tradicionalista total. En cambio, Uribe sí era totalmente liberal, eran de opuestos pues ideológicamente. Y Pombo era muy amigo de Cuervo. Y de hecho, cuando salió el diccionario de Uribe, este Pombo se echó una reseña, pero fatal. Incluso eso, como casi que diciendo que no valía la pena. Que claro, el general dice que su obra intenta ser pues más económica, llegar, y entonces ya mismo el otro le dice que no es tan económica, que está mal impresa, que yo no sé qué. Pero era porque era amigo de Cuervo, y eran pues de corrientes ideológicas diferentes. Entonces, también como todas esas otras cuestiones que hay detrás, pues claro, no tienen que ver tanto con la lexicografía, pero pues a mí me parece que han sido muy interesantes y que son descubrimientos que he hecho pues ahorita que estoy realizando esa investigación, y que es necesario eso, también mirar como el contexto sociohistórico de producción de las obras, y es muy, muy divertido ese tipo de historias. Y yo estoy esperando a ver quién saca la novela del general, el general y la cacica. ¡Qué maravilla! ¿No? ¡Tenemos que hacerlo, Lilian! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! O sea, todos estos datos son interesantísimos, ¿no? No sé si hay más comentarios. Yo creo que quedamos todos contentísimos y, como se diría metafóricamente,
a hitos de tanta información que entregaste. Yo lo decía en el chat, que son verdaderos regalos, Lirian. Iba mostrando herramientas de las que yo no tenía conocimiento alguno, y digo, Dios santo, haber sabido de esto para tal ensayo, para tal tesis. Iván dice, todavía hoy algunos lexicógrafos se dedican reseñas con veneno, es verdad, siendo todos conscientes del trabajo que conlleva cualquier labor aparejada al léxico. Tienes toda la razón. Es fácil, ¿no? Es fácil buscar el hierro, es fácil buscar la errata, pero hay que ponerse en el otro lado. Así que, nada, hay que cambiar eso, hay que cambiarlo. Yo estoy en batalla incluso con mi mundo académico. Cortemos con el maltrato, empecemos con el cuidado. Ya el mundo nos maltrata mucho como para que nos maltratemos entre nosotros, ¿cierto? Querida mía, quedo contentísima, quedamos contentísimos con este regalo que nos diste. Y nada, quedo a la espera del diccionario de Consuelo. Si puedes, compártenos el PowerPoint. Si no, lo que podemos hacer es esperar a que en audiovisuales de mi departamento editen esta clase maravillosa, si les parece. Te envío un abrazo enorme, enorme. No, muchísimas gracias, Soledad, y muchísimas gracias pues a todos los asistentes. Sí, pues estaba mirando, pero acá no me da la opción como de subirlo directamente por acá, el PowerPoint, pero entonces yo se lo envío a Soledad y le envío también el diccionario de Consuelo Araújo, que está también en PDF, y de hecho después se encuentra en la Biblioteca Nacional de Colombia, entonces pues sí, sí se puede pues como distribuir, entonces se los envío y les envío también el PowerPoint, y bueno, y muchísimas gracias a todos. Uh-huh. A ti, un abrazo, abrazo inmenso, querida Lidia, y un abrazo a todos, que tengan un lindo fin de semana.